Vecinos, buenas tardes. Vamos a empezar la actividad, así que los invito a acomodarse ahí a la sombrita. Buenos días todavía. Mi nombre es Nancy Poblete, soy la encargada del Plan de Integración Social del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que realiza CONAVICOP. Junto a Rosa Parada, la trabajadora social también de CONAVICOP, los vamos a ir orientando en este proceso de talleres que se inicia con esta visita a la obra, en donde ustedes van a poder conocer aspectos técnicos de la vivienda y del proyecto, ¿ya? Así que bienvenidos, bienvenida familia. Durante el recorrido le van a dar ahora indicaciones para su seguridad. También vamos a tener pequeñas paradas para poder ir haciendo las consultas de las viviendas. También vamos a ingresar a su vivienda, pero todo va a ser guiado. Así que la idea es que podamos ir tranquilamente en el proyecto, pero a la vez todos juntitos para que podamos avanzar, ¿ya? Así que bienvenida a esta actividad y dejo a Paula de seguridad para que nos cuente las indicaciones. Ya. Bueno, mi nombre es Paula Jara, soy la prevencionista de riesgo de acá de la obra. Para que tengamos conocimiento respecto a algunos temas de seguridad, es importante señalar que, como ustedes pueden ver, hay mucho movimiento de maquinaria. Eso es lo principal, que cada vez que vayamos a transitar por un espacio donde esté destinado para el desplazamiento de maquinaria, me permitan generar el contacto visual con el operador para que así nos dé el pase para poder cruzar. Dado que ellos en espacios de la conducción tienen puntos ciegos, donde la idea es que nosotros podamos generar ese contacto y así poder tener la autorización para el ingreso, o sea, para desplazarnos. Bueno, como ya ustedes pudieron darse cuenta, se hizo la primera medida respecto al protocolo sanitario de seguridad COVID, que tiene relación con la toma de temperatura, la aplicación de alcohol gel. La utilización de mascarilla es obligatorio en todo momento, al igual que la utilización de los guantes, debido a que posiblemente puedan hacer algún tipo de manipulación, y la idea es que no generemos ninguna instancia que pueda generar riesgo respecto al contagio sobre coronavirus. El recorrido se va a dar inicio desde este punto, va a estar guiado por Yanira, quien es la persona que va a comunicar algunos aspectos de las viviendas. El recorrido está definido, por tanto la idea es que sea guiado por Yanira y que ustedes la acompañen en la ubicación posterior, o ahí vamos a ir viendo la ubicación, pero no pueden salirse del recorrido, esto está debidamente establecido. Al interior de la obra hay mucho movimiento de maquinaria, como ya les comenté, hay mucho escombro, si bien está todo ya limpio, pero la tierra puede estar oculta, algún clavo, algún tipo de elemento cortopunzante que a ustedes les puede dañar, y la idea es que salgan sin ningún tipo de lesión desde acá de la obra. Esa es la finalidad, y la idea es que puedan seguir las normas de seguridad que les estoy transmitiendo de manera obligatoria. Disculpen que suene impositivo, pero la idea es que podamos ajustarnos a las medidas que les estoy comentando. ¿Ya? Hay accesos donde tenemos que transitar por escaleras, donde hay barandas que están instalada, la idea es que también transiten a una distancia no cercana a la baranda, porque pueden que hayan algunas que estén un poco flojas, y la idea es que ustedes se ajusten al recorrido que nosotros estamos realizando. Una vez que finalice el recorrido, vamos a llegar a este mismo punto de partida, y ahí es las indicaciones que le va a entregar todo el personal de CONAVICOP para lo que tengan que hacer posteriormente. No sé si alguien tiene alguna inquietud al respecto. Voy a ser súper reiterativa respecto a seguir las normas que les he comentado. Si bien no les puedo establecer algún puntos específicos, solamente reitero el hecho de transitar por los espacios que están destinados para el desplazamiento, no acercarse a barandas, sino que transitar por los sectores que están definidos para demarcado, la verdad. La manipulación de manilla y ese tipo de cosas van a ingresar a las casas por grupo. La idea es que generemos los espacios para que la dotación interna en una vivienda sea la mínima, de acuerdo a lo que nos pide el protocolo COVID.
Y por último, estar atenta siempre al entorno, que es lo más importante, y ante cualquier cosa yo les puedo comentar, un punto importante. Ante cualquier emergencia, ya sea incendio, sismo, perdón, acá arriba está el estacionamiento, que es el punto de encuentro, ¿ya? Ese es el sector donde tenemos que dirigirnos ante cualquier emergencia que pueda pasar en el instante que estemos realizando la visita en obra, ¿ok? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno, paso a aquí. Perfecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Yanira Lillo. Conmigo van a realizar la visita técnica del proyecto. Este proyecto cuenta con 248 viviendas. Tiene un 20,5% de plan de integración. La obra se encuentra con un avance del 97% de avance, está en terminaciones y bueno, como decía mi compañera, estamos trabajando, así que por favor, cuidado al desplazarse. Lo otro que les tenía que decir es que se proyecta la entrega para el primer semestre del próximo año. Vamos caminando y vamos haciendo distintas paradas, yo les voy a ir explicando al respecto de la obra. Acompáñenme. Esta es la entrada del proyecto. Nosotros aquí vamos a tener la portería número 1, que es la primera caseta de control. Acá está la sala de basura 1, que es el primer recinto donde se van a juntar los desechos. Y aquí, en esta casa de acá, tenemos nuestra vivienda de discapacidad. La cual es, corresponde a una vivienda de un solo nivel con 57,78 metros cuadrados. Su estructura es de hormigón armado y los tabiques de interior son tipo vulco metal para generar los recintos. Esta vivienda es para las personas que tienen capacidad, su movilidad reducida, perdón. Sobre esta vivienda hay una vivienda que se llama D55, que es un departamento solo de un piso. Que cuenta también, es de hormigón armado, en general toda la obra es de hormigón armado en primer y en segundo piso. Y los tabiques interiores son de vulco metal. La vivienda está considerada con 5 recintos conformados por 2 dormitorios, comedor, 2 baños y sala de estar. Sigamos caminando y les voy hablando más. Para los que ya saben dónde va a estar su casa, esta es la manzana H, por si acaso. Aquí tenemos los estacionamientos que van a ser nuestra zona de seguridad, como les explicaba la prevencionista. Y esta es la manzana H que enfrenta al estacionamiento 2. Ya, en este sector de la manzana H vamos a ver las fachadas de la casa C49 de 49, denme un segundito que no me acuerdo la coma, de 49,20 metros cuadrados, está distribuida en 2 niveles, tiene living, comedor, cocina y baño en primer piso. Corrámonos que viene una máquina. Ambos pisos son de hormigón armado, el entrepiso es de losa de hormigón y los tabiques interiores están conformados por vulco metal. Tiene, como les decía, living, comedor, cocina y baño en primer piso y 2 dormitorios en el segundo piso. Cada 2 viviendas dúplex de C49 hay un departamento D49 que está en el tercer piso, que es el que vemos aquí. Y tiene logia, 3 dormitorios, 2 baños, un living, comedor y cocina. Sigamos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna inquietud por ahora? ¿No? Por aquí tenemos nuestra manzana G y aquí observamos 3 tipologías de vivienda. Una que es la C47, que tiene 2 pisos con
living, comedor, cocina y baño en primer piso y 3 dormitorios en el segundo piso. Esta no es dúplex, no cuenta con el departamento arriba. De entre piso tiene losa y los tabiques interiores son de tipo vulco metal. Al costado de la C-47 hay dos C-51 que tiene el living comedor y un dormitorio en el primer piso, 2 dormitorios en el segundo piso y un baño. También son todas de hormigón armado en primer y en segundo piso y y losa entre pisos. Sobre 2 C-51 hay un departamento que es el D-53, que cuenta con 2 dormitorios, 2 baños, una logia y un living comedor. Sigamos. Más adelante les vamos a mostrar las casas por dentro. Esta es nuestra manzana F, por si acaso. Estas casas son solo C-51 en primer y segundo piso y sobre la C-51 están las D-53. Llegaron todos. Ya, acá estamos en la manzana E y D. Y como pueden ver, esta va a ser un área verde pequeña con espacios para juegos de recreación y gimnasia. También tenemos distintos escaños de hormigón armado que están a lo largo de toda la obra. Nosotros tenemos alrededor de 5 áreas de área verde con juegos infantiles entre las manzanas, así de pequeña magnitud, y uno central que ya vamos a pasar por él, junto con una zona de quincho abierto. Toda la obra tiene accesibilidad universal, por lo tanto tú puedes entrar por rampas, puedes recorrer por rampas en toda la obra, que también cuentan con escaleras que nos van como disminuyendo el tránsito, no sé cómo explicarlo. Eso, no sé si tienen alguna consulta hasta el momento, algo que quieran preguntar. No sé. Bueno. Las paredes que dividen una casa con la otra, ¿qué tipo de aislación tienen? Son de hormigón armado. ¿Ya? Las paredes que dividen una casa con otra son de hormigón armado. ¿Ya? Hacia el exterior tenemos aislación térmica y además de ser de hormigón armado tienen una cosa que se llama Polyjeep, es la marca. Es un yeso cartón con un espesor de como de pluma bit. Es un sándwich que ayuda al ruido y además a la temperatura. En el tercer aislante del que no se escucha para el otro lado. Sí. En el tercer piso es de tabiquería estructural tipo vulco metal y también tiene un sistema que se llama AVE que ayuda al ruido y al tema térmico. Ya. Además, las casas cuentan con termopanel en todos sus vidrios, excepto en la cocina y el baño. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sobre los estacionamientos, ¿cada unidad tiene adjudicado un estacionamiento o no? Eso lo ve el área comercial. No desconozco yo solo sé temas técnicos de construcción, eso les voy a poder responder, pero los estacionamientos y qué es lo que tiene asignado cada lote o cada vivienda, eso lo tienen que ver con su ejecutiva. Esta manzana que está aquí es nuestra manzana C, por si acaso, y llega hasta el fondo. Baje. Todas las barandas y todos los pasamanos, cuando les entreguemos la obra, claramente no van a estar así. Las barandas están en construcción, nosotros todavía no terminamos de construir y aún nos faltan pasamanos y barandas, porque vamos a bajar más allá en una rampa que de hecho no tenemos barandas. Pero sí, nos falta todavía, o sea,
Tenemos el 97% de la obra ejecutado y todavía nos faltan los exteriores. Bajen nomás. Ya. Una de las cosas que se me olvidó mencionarles es que atrás tenemos la sala de basura número 3, que es como el edificio que se ve ahí de albañilería. Por aquí en mi espalda, ese edificio que se ve lleno de puertecitas, es nuestra sala de basura número 2. Y al lado de la sala de basura número 2 está la portería número 2 y está el otro ingreso peatonal. Por aquí tenemos la manzana número C, que termina donde se ve el techo al final de por allá atrás. Y acá, también mírenlo con imaginación, hay otra de las áreas verdes pequeñas que va a contar con juegos, plantitas y pasto. Aquí tendríamos la manzana F, la que da hacia los estacionamientos, y esta que está acá es la que enfrenta hacia el área verde. Por favor, acá en este sector tengan cuidado porque no están las barandas instaladas y hay algunos elementos en el suelo, así que tengan, por favor, vayan mirando dónde van pisando. Ya, en este punto del recorrido vamos a entrar a mirar las casas.
Ya, ¿alguna consulta de las personas que no estaban conmigo de sus viviendas? ¿No? ¿No ninguna? Bueno, dentro de las cosas que me preguntaron con el grupo que me fui, estaba la consulta de cuándo se entrega el proyecto. Como les decía, el proyecto se estima la entrega para el próximo semestre, o sea, el primer semestre del 2022. No les podemos dar una fecha precisa porque aunque a la constructora le quede poco de construcción, todavía nos falta el proceso de recepción de todas las salas de basura que está próximo por parte del área de la salud. Luego nos queda la recepción municipal, la recepción de Serviu, la inscripción en el conservador de bienes raíces y ahí recién se inicia el proceso de escrituración y firmas de escritura. Y esos tiempos no los manejamos certeramente, entonces por eso no les podemos dar así una fecha más precisa. Gracias. Más precisa. Y lo otro es, me consultaron respecto a las salas de basura. Bueno, tenemos tres salas de basura que están en distintas partes del proyecto porque la idea es que a todos los vecinos les quede más o menos equidistante una sala de basura, o sea, la sala de basura de sus casas. No sé si tienen alguna otra consulta, ¿no? Ya, continuamos. Vengan por aquí, por favor. Nosotros en este momento estamos parados en la manzana B. Y aquí, esto que ustedes ven todo de tierra, café, por favor mírenlo con imaginación y va a ser el área central, el área verde central del proyecto. Esta área verde se inicia ahí en la arista donde nosotros estábamos recién parados viendo las casas, que es entre la manzana B y la F que está aquí al fondo. Y termina esta área verde con el anfiteatro que está a mis espaldas. Esta área verde va a contar con pasto, plantitas, estaciones de juegos infantiles y estaciones de ejercicio. Por aquí al frente tenemos la manzana G y hacia abajo tenemos la manzana F. Y la que está aquí atrás es la manzana A. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Les voy a pedir que por favor tengan cuidado al bajar porque vamos a pasar por una zona de escaleras en las que no tenemos las barandas, así que por favor bajen de una o máximo dos personas. Ya. Otra de las consultas reiteradas y que me hicieron al principio es respecto a los cierres perimetrales. El cierre perimetral en este sector va con reja y no tiene esa altura que se ve ahí. Nos falta rebajar el terreno interior. Acá va todo con reja y los únicos dos accesos que vamos a tener son la portería peatonal que vimos en la manzana B y la portería peatonal y acceso vehicular que vimos al inicio del proyecto. Acá también se va a constituir como un área verde, van a haber pastitos y ese tipo de cosas. Vamos. Bueno, aquí estamos en la manzana A y a mis espaldas está la zona de quincho abierto. Acá tenemos un quincho que va a contar con cuatro parrillas y mesas para que ustedes puedan disfrutar de un día al aire libre con sus familias, junto con una pequeña placita con juegos infantiles y estaciones de ejercicio. Y para finalizar el recorrido tenemos la sala multiuso, que es un espacio grande techado en el que ustedes van a poder compartir sus celebraciones y ese tipo de cosas. En la parte de atrás de la sala multiuso hay dos quinchos techados y aquí adelante están los dos baños, un baño para personas con discapacidad móvil y un baño para personas sin discapacidad móvil. Y junto con eso, aquí al fondo, a mi derecha, tenemos dos locales comerciales a los cuales se va a poder acceder por fuera del condominio. Van a tener que salir por la portería para poder llegar a los locales comerciales, que son estos dos que están aquí abajo. ¿Alguna consulta, duda que me quieran hacer
antes de terminar. Hay unos patios que tienen el nivel separado, uno más arriba y uno más abajo. Creo que son los primeros que pasan. Hay unas manzanas que están, que tienen distinto nivel de piso, sí. Por lo tanto queda un vecino más arriba y el otro vecino más abajo, sí. Esas son las primeras que pasamos, ¿cierto? Eso sucede en la manzana H, en la manzana F, en la manzana C y esas manzanas. No sé. No, que quería verla, sacarle una foto. Ah, es que la idea del recorrido es que ya podamos ver como el conjunto del proyecto. No podemos ir a como a las cosas particulares. No sé si tienen alguna otra duda. En el departamento D49, ¿cuál es la altura de las habitaciones? ¿De las habitaciones chicas? Ah, el D40, es que ahí nos tú estás preguntando por la altura de la habitación que da, sí, hacia la altura, el patio. La altura desde el suelo hacia el techo de la habitación. 2.30, que es la normativa por... 2.30 metros. Sí, ya. Lo que pasa es que hay una habitación que tiene ese techo inclinado, claramente desde donde se inicia el inclinado no está en 2.30, pero claro, la mayor altura es 2.30. Ah, perfecto. Ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿No? Ya, listo. Muchas gracias por venir. Espero que tengan un buen día y que les haya gustado la visita.